Buenas, qué placer saludar a quienes nos observan y escuchan, por supuesto, aquí en TV Sur Noticias. La Fuerza Pública es una de las instituciones que ha estado trabajando fuertemente en una serie de operativos de la mano con el Ministerio de Salud y también, por supuesto, con la Policía de Tránsito, la Municipalidad y otras instituciones. Para estos días de Semana Santa se han intensificado propiamente estos operativos en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué está pasando en Pérez Celedón? Para ello hemos invitado al jefe de la Fuerza Pública en este cantón, don Carlos Vargas, para que nos explique un poco cómo se ha estado trabajando y también qué se espera durante los próximos días. Buenas, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan, también referirme al público en general. En realidad hemos estado trabajando muy de la mano con otras instituciones, hablamos de Ministerio de Salud, Municipalidad, Policía de Tránsito, en el tema más que todo en la restricción vehicular, y queremos cada día hacer un trabajo preventivo, que es lo que nos indica en este caso, y hacer las cosas de la mejor forma. Don Carlos, ¿cómo ha estado la situación en Pérez Celedón? Porque muchas veces se habla de cuando se hacen aglomeraciones en supermercados, otros días se dice que las calles están limpias. ¿Cómo ha sido el comportamiento propiamente acá de la población? Sí, bueno, a principio de esta situación que se venía presentando, pues muchos ciudadanos no querían hacer caso. En realidad esto es unas medidas que, lineamientos que envía todos los días el Ministerio de Salud y trabajamos de la mano con ellos. Sin embargo, la propaganda, las políticas y la información que día a día, por medios televisivos y la prensa escrita, le informa a los ciudadanos, hacen caso omiso al llamado. Sin embargo, uno va observando conforme pasa el tiempo de que ha ido disminuyendo. Sin embargo, hoy por la mañana logramos observar muchos vehículos que no pueden estar circulando acá en el centro de San Isidro. Ya es un tema que se ha venido trabajando con tránsito, se ha aplicado muchas boletas de restricción vehicular, pero algunos ciudadanos están haciendo caso a la situación, otro no. Don Carlos, sumado a ello, en el tema de restricción vehicular también está el cierre de los locales comerciales, que durante los últimos días se han dado cierres importantes. Cuéntenos un poco. Sí, efectivamente, se ha clausurado varios locales comerciales. ¿Cuántos podríamos decir, don Carlos, aproximadamente? Aproximadamente 12, entre establecimientos comerciales como restaurantes, pizzerías, gimnasios, inclusive hasta una iglesia. Fueron clausurados. Entonces, nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud y de acuerdo a las indicaciones que día a día nos indican, sí se han clausurado 12 establecimientos comerciales. Importante porque durante esta Semana Mayor, don Carlos, la restricción no solo es vehicular en su totalidad prácticamente, sino que también los negocios con el permiso de funcionamiento tienen que estar cerrados. Solamente se permite lo que es la venta de comida, pero de manera express, que eso es una situación sumamente importante para que los negocios o los dueños de esos negocios no se expongan. Sí, efectivamente, se han ido trabajando sobre eso, ya sabe la ciudadanía, los restaurantes, solamente comida express, locales comerciales solamente comida express, el resto debe estar todo cerrado. Sin embargo, como lo mencioné antes, en algunos locales comerciales se clausuraron debido a que se encontraron personas consumiendo alimentos dentro del establecimiento. Eso es preocupante, don Carlos, porque la gente no está haciendo caso. O sea, uno entiende la parte económica, pero también si no reciben recursos y tras de eso reciben una sanción y les cierran el negocio, todavía su situación económica va a ser peor. Sí, es preocupante, pero aquí es un llamado a todos. Todos debemos de trabajar por la prevención. Y el cantón de Pérez Celedón tiene únicamente 3 casos. Y se han ido trabajando fuertemente y reconozco el trabajo de las autoridades del Ministerio de Salud, que en realidad ha sido excelente y nosotros somos parte del apoyo hacia ellos. Pero aquí aprovechamos el espacio para hacer un llamado a los ciudadanos, a la ciudadanía, de que en realidad, si no tienen que salir a hacer ninguna gestión, mejor quédese en casa. Y ya también lo hemos mencionado en algunas otras mensajes, por medio de la televisión, por medio de WhatsApp, de que el ciudadano debe cumplir con que nos colabore en este caso. Nada hacemos de que
si llegamos a la ciudad, podemos contaminarnos y posiblemente llegar a la casa, y no solamente a un adulto mayor, sino también a otras personas. Entonces, recomendaciones, quédense en casa. Don Carlos, ¿qué se espera para estos días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, en las expectativas de la Fuerza Pública? Bueno, ahí el trabajo cada día más fuerte, en conjunto con las otras instituciones. Esto del trabajo nuestro son 24 horas todos los días. Ser fuertes y trabajo profesional de todos nuestros colaboradores en prevención y hacer las cosas de la mejor forma. Don Carlos, ¿hacia dónde se van a enfocar? Porque bueno, usted dice que le brindan el apoyo a la Policía de Tránsito en el caso de específicamente la restricción, en el caso específico del Ministerio de Salud, los locales comerciales, pero también está la parte delictiva en estos días. ¿Cómo se maneja todo esto? Sabemos que nuestra área de trabajo es muy grande. Tampoco podemos dejar de lado lo que es el área comercial. Hablemos de que hay muchos locales cerrados, y de ahí también, si no estamos muy pendientes de la operatividad en la prevención de los delitos, se nos puede también elevar. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho, constantemente en el patrullaje, y lo estamos haciendo hasta altas horas de la noche, en las madrugadas, constantemente personas que encontramos ahí deambulando por las calles, y estamos muy enfocados a la operatividad en el centro de San Isidro. ¿Y los otros distritos? Sí, también, claro, en los alrededores estamos el patrullaje. Entonces, son trabajos múltiples. Hablemos de que tanto estamos trabajando con la Policía de Tránsito, con el Ministerio de Salud, pero también estamos enfocados a lo que es la prevención de los delitos contra la propiedad. Y es que en Pérez Celedón, sobre todo, lo decía usted en la ciudad, don Carlos, hay mucha persona en calle, que también es un asunto preocupante, ¿verdad? De que muchos de ellos a veces hasta recogen recursos o dinero pidiendo a los conductores. En esos días que prácticamente las calles están vacías, pues no van a tener acceso al dinero. Y ahí se podría complicar también hacer una cadena de robos, de asaltos, hurtos, tachas. Sí, efectivamente, para nadie secreto que el cantón de Pérez de León se nos presenta un fenómeno que no tiene otros cantones, que es el haber acá en el centro del cantón un centro penal. Entonces, muchas personas de estas que vienen de otros cantones del país pasan el tiempo en prisión, y cuando ellos salen, quizás salen sin dinero, empiezan a pedir, se quedan por acá a consumir drogas, y se suman al resto de otras personas que han estado ya y que no son del cantón. Hablemos que son de la zona sur o de Cartago, etcétera, pero que se quedan en la ciudad y ellos tienen que sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Bueno, de una u otra forma, se dedicasen a las actividades ilícitas, y ahí la importancia del trabajo que está haciendo Fuerza Pública en la prevención contra los delitos de la propiedad. Otro asunto importante, don Carlos, es el tema de la violencia doméstica. ¿Cómo se está manejando esto desde la policía, sabiendo que hay muchas personas que se quedan en casa? Siempre se ha hablado precisamente que cuando hay mucha aglomeración o hay mucha situación, es preocupante. ¿Cómo se trabaja en este caso? Sí, de igual forma, se ha venido trabajando en la prevención. Es el tema número uno, o sea, en el sentido de que se le da prioridad. Fuerza Pública tiene que darle prioridad al caso de violencia doméstica. En realidad no es fácil, son temas de mucho trabajo, de el escuchar el llamado hacia la ciudadanía. Entonces, Fuerza Pública le da prioridad a los casos de violencia doméstica, porque no queremos que aquí se nos presente ningún tipo de femicidio. Entonces, sí, claro, se atienden los casos y se le da el seguimiento adecuado. Bueno, no solo femicidio, porque también puedes llegar a golpes, maltrato psicológico también. ¿Cómo puede hacer una mujer o qué puede hacer algún familiar si se da cuenta de que algunas de esas circunstancias están pasando en algún hogar? Es importante que denuncien, ¿verdad? Uno dice que hay mujeres que no quieren denunciar por la amenaza que están viviendo en ese momento, pero sí es recomendable que siempre denuncien. Está 911, está y ahí con mucho gusto se le atiende, de acuerdo al llamado de ese caso de una femenina.
Don Carlos, con todos esos operativos, todos esos trabajos que están haciendo ustedes en diferentes materias, obviamente darle seguimiento a la seguridad, pero también el apoyo a otras instituciones, como hemos hablado en esta entrevista, se tiene que tener mucho efectivo disponible para todo este tipo de cosas. Don Carlos, ¿cómo hacen? Bueno, considero que si decimos que, o manifestamos, que alcanzan los oficiales, sería mentirle. Lo que sí hay que trabajar con mucho compromiso y vocación. Entonces, lo multiplicamos en muchas veces para tratar de hacer una buena labor y, por ende, tener un cantón más seguro. ¿Es difícil, don Carlos, por tantas situaciones? No es fácil. Es un cantón que es bastante extenso, 12 distritos. Sin embargo, seguimos adelante y tenemos la problemática también de lo que es el sector de Chinaquichá, que son trabajos que hay que hacerlo y también tenemos... Se mantiene vigilancia en la zona, por cierto, hablando de este territorio. Correcto, las 24 horas. Pero tenemos apoyo también de otras regiones acá en el cantón. O sea, estamos hablando de operativos, estamos hablando del tema de seguridad normal, del tema de delitos, y también se le suma a la situación de un territorio indígena. Correcto, es parte del trabajo que día a día hay que hacerlo y a veces no trabajamos 12 horas, trabajamos más 14, 15 horas. Pero tenemos oficiales con mucha vocación y mucho compromiso para tratar de hacer el trabajo de la mejor forma. Bueno, y en esos momentos en que tienen que estar en la calle, que no se pueden quedar en la casa, que es el llamado que se hace a todas las personas que se queden en casa, pero cuerpos como la policía no podrían quedarse en casa. No, definitivamente no, claro. Venimos a trabajar, debemos, y de que ingresamos a la fuerza pública, hicimos un compromiso que es trabajar por la comunidad, por la ciudadanía, donde uno lo asigne, donde uno llega a trabajar, cualquier cantón del país. Don Carlos, un mensaje final como jefe de la Fuerza Pública en Pérez de León, ¿qué le diría usted a los generaleños? Sí, yo le manifiesto de que en realidad acatemos las disposiciones del Ministerio de Salud. Esto ya pronto pensamos que pasa lo que es la cuarentena, pero recordemos, todos somos importantes, si yo me cuido, cuido a los demás en la medida de seguridad. Recomendación de la Fuerza Pública es quédese en casa. En estas situaciones que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces es parte de la prevención para tener una mejor seguridad en el cantón. Así es, don Carlos Vargas es el jefe cantonal de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, quien nos habla de todo lo que han estado realizando durante los últimos días y también las proyecciones para lo que resta de esta Semana Santa aquí en TV Sur Noticias. Continuamos con más.